Sé que este sería nuestro vocero en Puerto Escondido, estuvo el fin de semana, pudo ver de primera mano lo que está sucediendo en esta zona costanera del departamento de Córdoba. Hay preocupación, hay temor, las autoridades como alcaldes, entre otros, no saben qué hacer. Nárrenos ustedes de primera mano qué percibió en Puerto Escondido. Le cuento, Ernesto y televidentes, compañeros, que tuve la oportunidad después de salir del Parrandón Vallenato el sábado, nuestro programa, viajé hacia el municipio de Puerto Escondido, que no había vivido lo que estaba pasando, y lo que está pasando en Puerto Escondido es serio. Estuve pues sábado, domingo en Puerto, me vine el lunes temprano, pero créame que me metí allá y me incomuniqué. Puerto Escondido está incomunicado vía telefónica. Y usted también parece ser. Movieron las antenas. Entonces, además de eso, se cayó el transformador que da luz hacia allá. Entonces, no hay luz en la zona esa del volcán. Son tres que están sin. Oiga, ¿cómo es que se llama esa zona del volcán? Perdón, donde está ubicado el volcán, ¿cómo se llama esa zona? Cerro de Santa Cruz, Vereda, Los Dos Caminos y Vereda Primavera. Son aproximadamente unas 150 personas que viven en esa zona, de las cuales ya por ahí 50 han evacuado, las otras no han querido. Pero lo que ha venido es lo más, no sé, yo tenía como ese presentimiento ayer después que vine de un recorrido por la zona costanera de Moñitos, yo tenía ese presentimiento, no sé qué pasaba, no me podía comunicar y me fui para Puerto anoche, llegué como a las 6:30 y preciso, créame lo que a partir de las 12 de la noche empezaron unos movimientos y la policía salió con las sirenas de sus motos, de sus carros, a avisar que estuviéramos pendientes. En Puerto Escondido anoche nadie pegó el ojo empezando. Complejo, ¿no? Situación, hay miedo, hay temor, hay zozobra en Puerto Escondido. No, entendemos que la familia de Henry vive allá. Hermano, ¿usted sabe lo que es? Yo ver esta mañana salía mi papá con dos mudas de ropa, mi mamá también. ¿Por qué no puede salir? Ellos son unos señores. Mi papá tiene 83 años, mi mamá 75. Salir de ahí, de su casa, donde nosotros nacimos, donde hemos estado, eso es fuerte, eso es duro. No sabemos lo que va a pasar. Otras personas también se han venido de Puerto Escondido anoche, esta mañana. Otras, pues, del barrio allá, Simón Bolívar, se han ido hacia Cala, donde tienen familiares en el Planchón, en el barrio Ciudad Futuro, y los barrios estos a la entrada del pueblo. La cosa no está para juego, esto está pesado. Yo me vine esta mañana con el corazón partido, pero tenía que estar acá en mis otras labores en Montería, y ya mis hermanos que quedaron allá estaban, pues, haciéndole la maleta a mis papás. Ellos también se venían para acá.